El sábado tuvo lugar en los salones del Hotel Córdoba Center el Día del Ajedrez Cordobés, evento organizado por la Delegación Cordobesa de Ajedrez. Las actividades para la celebración de este día han consistido en un campeonato de ajedrez activo, disputado desde las 4 hasta las 8 y media de la tarde, y en la entrega de trofeos del propio torneo y también de la temporada oficial 2015-2016. El campeonato ha estado abierto para cualquier jugador con una inscripción máxima de 120 jugadores. 3 euros ha costado para jugadores federados en Córdoba y sub-16, y 5 para el resto. El sistema de juego ha sido el sistema suizo a 8 rondas, con ritmo de juego de 8 minutos y 3 segundos por jugada. El resultado ha sido valedero para Elo Fada. Como reglas, la incomparecencia en primera ronda supondría la desclasificación en el torneo. El primer clasificado federado por Córdoba se ha proclamado como campeón de Córdoba de ajedrez activo.